queso con chicharrón. A la hora con queso. A la hora con queso con chicharrón. Un doblete con queso. Yo, por lo menos, yo vivía en Aníbal Pinto. Nací y criada en esa parte, aquí en el monte Aníbal Pinto. Bueno, me salió la casa, gracias a Dios, acá y aquí estoy. Yo antes era de Naltagua, la fundación de Naltagua. Aquí que estamos, aquí en el monte, ya hace 45 años. Del año 50 que vivimos aquí en el monte. Aquí hacen 32, 33 años que estoy viviendo aquí en esta casa, que somos propietarios nosotros ya. Una población chiquitita, de la mitad de la calle para acá. Era cortita, incluso tenía la gente, no le decían tu mamá, se llamaba población esfuerzo. Entonces yo era dirigente de los centros de madre. Yo visitaba, yo trabajaba. Ayudaba a la gente siempre con la ayuda del padre Patricio Espinosa. Y era buena gente. No tengo nada que decir, muy buena gente. Pero después empezó a llenarse, ¿sabes?, de gente que no era de acá, toda. La fue llevando gente de afuera. Y ahí esa población se empezó a morir. Era como un campamento. Puras casas de sí, puras casas hechas de madera, así, todas por iguales que hicieron después que salió el río, porque perdimos todo. Perdimos la casa con todo. Yo perdí dos veces mi casa con todo. Durante los últimos años, Chile ha logrado posicionarse como el país más atractivo y consolidado dentro de nuestra región, con una estabilidad económica y social clave para el desarrollo de nuevos negocios. Ha logrado obtener un crecimiento sostenido en todos los ámbitos, permitiéndole acceder a nuevas instancias comerciales que lo ponen en un sitial privilegiado a nivel mundial. Todos estos logros como país se deben a una excelente administración, lo que ha facilitado también el crecimiento impulsado por las exportaciones, transformando a Chile en la plataforma latinoamericana para el desarrollo de nuevos mercados. Aquí fuimos criados de chico, aquí con todo, con todas las cosas de aquí, del monte, aunque sea chico, pero es nuestro donde nacimos, ¿no? ¿Y la Puebla qué tal? ¿Buena onda? Sí, sí, todo vale. Aquí, buena onda, aquí en la esquina. Te vas a bien. ¡Fumantito! Aquí donde vacilamos. Andáis pegando en el cubote. Ahí donde los curamos los fines de semana. Sí, aquí mismo. Ahí debían entrar. Sí, es el cálice. 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 Es el cálice.
Esos son puros cabros de Calabolo. Que Dios lo ayude, seguir estudiando en la universidad, sacar alguna carrera. Bro. Bueno, como todo pienso. El sueño es harto grande, pero no es posible. No, es como un caballero que no le gusta que él se acerque a nuestra casa. Dicen que le sacan las cosas. Sí, pero ya me voy a ir de la población. ¿Te vas a ir para otra casa, súper? Dice que es triste dejar a mi mamá a un lado. ¿La llama? Yo si el estudio lo quiero sacarlo. Quiero terminar de sacar mi estudio para ser alguien también en la vida. Y a tu hermanito le enseñé cosas, ¿no? Sí. Me decía que quiere ser constructor. Tiene que sacar el estudio, ¿sí? Para que sea eso. Porque ahora hoy en día todo cuarto medio. Todo cuarto medio. Estaba ahora en una calle. ¿Y a ti no te gusta ir acá, no? Igual es que aquí en el ambiente, para uno que sabe manejar el ambiente, para vivir aquí, pues, y uno que no sabe controlarse, yo de repente igual me controlo harto. ¡Tienes que darme un paso! Sí, vengan a quitarla. ¡No, po! Es que no es mucho, como le digo, no es ejemplo esta población para nada. ¡Hay que tirarla! No es ejemplo. Siempre llega hasta la municipalidad y lo más a la gobernación. Hasta ahí llega uno. Entonces. Y mi abuela, que yo le dije que tratara de venderle esa casa donde salió mi hermano, que tratara de venderle esa casa porque lo más posible yo me la quiero llevar para la casa, no que esté aquí. Thank you.